Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. Bienvenido. Un lindo día para todos. Nuevamente te recuerdo a que seas parte de nuestras cadenas de oración martes y jueves a la 1 de la tarde, ya sea en el horario de tu país o en diferente área donde te encuentres, a que te unas y seas parte de este ministerio. El devocional para el día de hoy se titula Conozcamos a Urias Smith, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Marcos 13:10. Urias Smith, 1832-1903. Llegó a ser uno de los principales adventistas del séptimo día en presentar ante el mundo el mensaje de nuestra iglesia en forma impresa. Tuvo un comienzo bastante duro. A temprana edad le amputaron la pierna desde el muslo. Eso ya era bastante grave, pero la operación de 29 minutos tuvo lugar en la mesa de la cocina de la familia y sin anestesia. Todo lo que tenía para consolarse era la mano de su madre. La mayoría tiene muy poca idea de lo que significaba vivir en aquellos buenos tiempos. La madre de Urias se hizo milerita y al joven lo bautizó un pastor adventista en el verano de 1844. La esperanza de octubre de 1844 lo impresionó profundamente, pero cuando Jesús no regresó, abandonó el adventismo y se dispuso a estudiar por su cuenta, con la intención de conseguir un buen lugar en la tierra. Las inquietudes del advenimiento resaltaban por los adventistas, retrocedían cada vez más de su visión. A los 16 años, ingresó en la Phillips Academy en Exeter, Nueva Hampshire, uno de los colegios secundarios más prestigiosos de su época. Muchos de los grandes de la nación habían pasado por sus puertas como alumnos. El ambicioso joven Urias tenía toda la intención de entrar en la Universidad de Harvard después de graduarse. Se orientaba a una carrera docente en una de las facultades más prestigiosas de la nación y sin duda que tenía la inteligencia necesaria para ello. Pero Dios tenía otros planes para el joven intelectual y así también su madre. Hace algunas semanas vimos que la hermana de Urias, Agnes, había llegado al adventismo a través de las oraciones de su madre. De un sueño que recibieron Annie y José Bates y de las entusiastas actividades de evangelización de Bates, Annie se unió a los sabatarios en 1852. Y de ahí en más, el talentoso Urias también debió enfrentar la influencia de ella. Finalmente, en septiembre de 1852, con 20 años de edad, aceptó asistir a una reunión adventista en la que oyó a Jaime y a Elena White explicar la razón del chasco de 1844 y la adopción del día de reposo sabático. Eso llevó a más de 2 meses de estudio intensivo acerca del tema. El punto crítico llegó en diciembre de 1852 con la muerte de su padre. Al enfrentarse cara a cara con la realidad, Urias se entregó de todo corazón al Señor, quien lo usó poderosamente. Señor, ¿cómo luchamos contra la entrega total a ti? Ayúdame este día a entregarme íntegramente a tu causa. Úsame, Señor, para ser una bendición este mismo día. Que Dios te bendiga. Fuertes abrazos y nos escucharemos hasta el día de mañana.
Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.